Hello, yo soy Jus y hoy voy a preparar por primera vez mi leche de almendras casera. Les cuento que de esta receta también voy a sacar harina de almendras, o sea, lo vamos a hacer todo con la misma receta y aquí ya tengo una taza de almendras que dejé remojando toda la noche. Lo primero que haré será enjuagar las almendras para retirar los antinutrientes y el agua sucia del día anterior. El siguiente paso será poner las almendras en agua hirviendo para que podamos desprender con facilidad la piel. Si a ustedes no les importa que su leche de almendras tenga la piel, pues pueden saltarse este paso. Verán que después de unos pocos minutos en el agua caliente es súper fácil pelarlas y ya las tendrán listas para poner en la licuadora. Aquí ya tengo yo mi taza de almendras limpia y lo que voy a hacer será agregar media cucharada de canela en polvo y una cucharada de vainilla para dar sabor. Este paso es opcional. Por último agregamos el litro de agua y licuamos todo junto. Vamos a necesitar un pedazo de tela. Yo corté este de una blusa que tenía como de microbusero. Y bueno, pues la vamos a vaciar ahí para después exprimirla lo más fuerte que podamos. Ahí lo vamos a apachurrar. Posteriormente, toda esta masita que nos queda del gabazo, vamos a extenderla en una charola ya con papel encerado para que la podamos meter al horno a deshidratar. Honestamente, sí tarda un par de horas, pero mientras más desbaratada la pongamos, pues menos trabajo le va a costar secarse. El horno tiene que estar a la temperatura más baja. El mío, el más bajo que permite son 150 grados Fahrenheit, que vienen siendo aproximadamente 65 grados Celsius, y lo vamos a estar moviendo ocasionalmente. Por acá ya tengo mi litro de leche de almendras. Lo recomendable es conservarlo así en un recipiente de cristal para que nos dure aproximadamente 3 a 5 días en el refrigerador. Pues por fin se secó la harina después de 3 horas y de estar cuidándola que no se quemara, pues ya tenemos el polvito listo. Ya tengo aquí mi harina de almendras que tamicé para que tuviera esta textura finita. Me salió la taza exactamente. No sé si valga la pena repetir este paso, porque pues es poquita cantidad la que sale y si ponemos en balanza de que estamos gastando el gas o la luz de nuestro horno. Así que por otro lado licué almendras peladas y tengo esta otra que viene siendo también harina de almendras con pues mucho menos esfuerzo y nos va a funcionar pues igualmente súper bien. Hay que guardarlo en un recipiente de cristal para que se conserve en óptimas condiciones, pues para el momento que la vayamos a ocupar en panes, galletas o cualquier otro. Yo honestamente pues ya las revolví, ya están ahí juntas para el momento en que las vaya a necesitar. Y llegó el momento de la verdad. No sé si me guste o no, pero bueno, vamos a probar. Pues sí, sí me gustó mucho más que la que ya había probado de Tetra Pak de supermercado. Está mucho más rica. Creo que igual engañaré a mis hijos para que la prueben. Aparte quería contarles que sé que esta leche, que es obviamente de origen vegetal, es mucho más fácil de digerir para el cuerpo. Aparte de que es alta en potasio, en hierro, en calcio, vitamina A, D, E y no sé qué más. Pero bueno,
he estado un par de semanas haciendo dieta cetogénica y pues creo que es una súper alternativa.